Se ve más rápido cuando respeta. Hola, muy buenas noches a toda la gente que nos sintoniza. Estamos transmitiendo en estos momentos en vivo desde el puente del periférico Luis Echeverría Álvarez, en su cruce con la calle 2 de Abril, aquí frente al Bosque Urbano Ejército Mexicano, donde se registra un accidente vial entre dos vehículos. El accidente, son pocos daños los que hay aquí en el lugar. Ya también acudió una ambulancia de la Cruz Roja a valorar a los involucrados en este choque, pero nadie resultó lesionado. Pero sí está generando un gran caos vial este accidente, que está estorbando pues dos carriles de circulación. El accidente pues se registra en dirección sur a norte. En el lugar ya se encuentran elementos de tránsito municipal, así como paramédicos de Cruz Roja. Acudió una ambulancia y la unidad de rescate urbano. Los de Cruz Roja ya valoraron a los involucrados, no hay lesionados, pero están apoyando a la vialidad, ya que solamente hay un carril abierto. Un tráfico bastante complicado de sur a norte, y de norte a sur también se ve algo de tráfico, pero esto es debido a que la gente se frena a ver lo que pasó. Algunos hasta se detienen a tomar fotos. Esto puede provocar algún accidente, así que si usted pasa por este punto de la ciudad, no se detenga a intentar tomar fotos o para ver lo que pasó, porque puede ocasionar algún accidente por alcance, ya que el choque solamente está en dirección sur-norte, pero de norte a sur el tráfico también se ve afectado por toda la gente que intenta detenerse a ver qué fue lo que pasó. Como les comento, solamente un carril disponible rumbo al norte debido a este accidente vial entre dos vehículos. Los daños pues no son tan graves, entonces ya solamente está tomando los testimonios, los elementos de tránsito, para poder mover las unidades y poder reabrir la circulación, ya que ya las filas bastante largas sobre el periférico Lea de sur a norte. Como les comento, no hay personas lesionadas, solamente daños materiales. Participaron estos dos vehículos que estamos viendo en las imágenes. Esperemos que puedan mover los vehículos para que se reabra ya la circulación por completo. Por fortuna pues no hay personas lesionadas, solamente daños materiales. Y está comentando ya el elemento de tránsito municipal que ya van a mover las unidades para poder reabrir la circulación, que ya se está viendo bastante afectada en este punto de la ciudad, en el periférico Lea y 2 de Abril. Y bueno, esta es la información que le tengo acerca de este accidente. Recuerde manejar con mucha precaución. Si usted sale a divertirse, no tome el volante si ingiere bebidas alcohólicas, para evitar choques durante esta noche. Que tengan ustedes muy buena noche y yo los estaré viendo en la próxima transmisión.